Buenos días, muy buenos días, las 8 de la mañana con 8 minutos de este sábado, estrenando horario, horario especial, horario de campaña, sábado 26 de mayo del 2018. Saludo con mucho gusto y como siempre a mis compañeros, amigos, mi querido Puerto Urbano, don Octavio Castillo Mendoza, buenos días. Buenos días, Méndez Aguilar, como siempre, sabadito, sabadito, un sábado especial, un sábado que tenemos grandes sorpresas para el día de hoy. Pero sí, así como a toda la gente de la Naranjera Matlapa, un fuerte abrazo al pueblo mágico de Gilitla y qué decir a las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito y de muchos lugares del mundo que nos ven a través de la magia del internet. Recordarles muy contentos que Tamas TV se transmite totalmente en vivo desde nuestros estudios localizados en la avenida Morelos número 6 del populoso barrio del Carmen en Tamazunchale, San Luis Potosí, la Sultana de la Huasteca, y repetimos esta programación todo el hoy sábado, mañana domingo, para que usted pueda disfrutar de nuestra programación. Iniciamos, Gustavo Castillo, buenos días, adelante. Buenos días, Jaime, sí, y el cordial saludo para los amigos de Matlapa, por ahí Pifa siempre nos está diciendo a qué hora se van a enviar un saludito acá para la para los amigos de Matlapa. Siempre están muy presentes porque hemos compartido destinos comunes, historias y sobre todo amistades muy arraigadas que luego nos da mucho gusto poder saludar, como es el caso del amigo Zancas, que pues ya es toda una institución, patrimonio ya intangible ahí del municipio de Matlapa. Y qué decir de Agustín Reyes y toda esa playa de personajes que hacen la historia viviente, pero sobre todo los amigos de allá de Tlaxco, Ayambre, en la Sierra Cafetalera, o a los de acá de los artistas ahí de Tezquitote con sus instrumentos que le han dado fama a esta región, y allá la tierra donde están los veneros de agua, Ayambre, Amasha, que se llama, no se recuerdo cómo se llama exactamente. Para todos ellos un saludo, Jaime. Bueno, ya siguiendo con los saludos, no podemos faltar, uf, el fantasma, compadrito Modesto, ojalá estés bien, como siempre, aquí te vas a llevar una sorpresa esta mañana con gente muy bonita allá de Tierra La Naranjera. Méndez Aguilar, buenos días. Sí, buenos días, pues en un horario y día inusual, ¿no? Pero pues debido a las circunstancias aquí estamos muy temprano otra vez. Gracias a todos por su preferencia y el saludo como siempre en las delegaciones de Tamán, de Chapulhuacanito y en el pueblo mágico, por supuesto, de Gilitla y con los amigos de Matlapa, como bien lo dice aquí mi amigo, compañero, vecino, el doctor Tavo, que hizo un recorrido por Matlapa ahorita muy temprano ya. Saludo a todos ellos y claro a la gente que está fuera del estado, del país, porque a través de las famosas y benditas redes ahorita están bien conectados ya con este programa. Entonces gracias a todos ellos, por supuesto, y pues aquí estamos con la línea de que no hay línea. Pues sábado, sabadito especial, sin más preámbulos, como dijera nuestro querido amigo del Pozo Encantado, Carlos Ángeles, esta mañana nos acompaña, pues nos da muchísimo gusto, como siempre, recibir a dos amigos, dos hermosos amigos de esta casa editora. Nos estamos refiriendo a César Torres Mendioza, que nada más viene acompañado nada más de su esposa Cristal, creo que mucha gente ya, muchos televidentes la conocen, y sobre todo pues esta hermosa pareja que han formado, que hoy andan pues cumpliendo un sueño más, representar en la figura de César al municipio de Matlapa en una campaña, César, que creo que va muy bien. Buenos días, César, buenos días, Cristal, adelante, ¿cómo están? Bien, bueno, pues primeramente gracias por el espacio a Tomasvisión. Saludo con afecto a todo mi querido Matlapa y a todos los televidentes de los diferentes municipios que hoy están aquí pendientes de este gran programa Tomasvisión. Felicitarlos por la extensión que han tenido, cómo han ido avanzando, y la de veras mi admiración y mi respeto para todo Tomasvisión, para todo el equipo de trabajo. Pues Cristal, creo que tú ya estás muy acostumbrada a las cámaras, hemos visto durante el tiempo que estuviste como presidenta del DIP y otras oportunidades que la vida te ha dado de estar buscando los beneficios de ser una figura pública como es ser candidata también y conocer lo que es una campaña. Buenos días.
Muy buenos días para todo Tamasvisión. Pues ya, yo creo que ya me siento como en mi casa. Son muy, muy queridos ustedes por nosotros. Como bien lo dices, somos amigos. Yo creo que la amistad es la que importa. Y pues buenos días para toda la audición, para todos los que por medio de las redes y por medio de televisión ven este canal. Y pues aquí muy contenta de estar con ustedes. Y gracias por la invitación. Pues César Torres Mendiosa, finalmente tu partido, pues decide que se hace el abanderado para buscar nuevamente estar al frente de este bello municipio de Matlapa. Obviamente esto conlleva una campaña. ¿Qué tipo de campaña estás llevando, César, y tú, dentro de muy particular opinión, pues cómo ves, cómo se avanza? Buenos días. Sí, buenos días. Yo creo primeramente pues agradecerle a mi partido que nos dio la oportunidad de volver a representarlo hoy por la candidatura a la presidencia municipal de Matlapa. Es muy importante para nosotros hoy representarnos y bueno, pues apoyado con Cristal Quintero, que siempre ha sido mi brazo derecho para todo esto, y yo creo que en conjunto agarramos esta responsabilidad para ofertar un proyecto del cual sabemos que es de garantías para todo el pueblo de Matlapa, y de antemano pues sabemos que tenemos que trabajar muy duro para poner a Matlapa y darle pues muchas cosas que Matlapa merece, como los servicios básicos, tanto de salud y de todas las funciones que tenemos que hacer. En estos primeros intentos, en estos primeros días de campaña, César, ¿cómo viste la aceptación, sobre todo en el área rural, así como en el área urbana? Bien, yo creo que hoy, bendito Dios, yo creo que lo que se siembra se cosecha. Es para César Torres una satisfacción hoy el que tanta gente pueda salir, acudir al llamado y respaldarnos en este proyecto. Importante es para nosotros porque prácticamente desde el arranque se vio que hicimos la invitación y la gente acudió a ese arranque de campaña muy favorable, donde te motiva a la gente, te da ese valor civil para poder seguir adelante. Yo creo que esto fue el arranque y ese fue el motivo más grande, y para nosotros créeme que es una satisfacción, un gran compromiso que lo aceptamos con mucha responsabilidad. Siempre que se habla de la búsqueda de un gobierno municipal, hay varias alternativas, pero dos son fundamentales y hemos visto que predominan en el ánimo de quienes nos representan como autoridades. La primera es llegar a la presidencia para consolidar una familia, asumir una responsabilidad institucional de gobierno, cuadrar cosas, rodearse de un buen equipo administrativo y más o menos sacar la faena. La otra es entregarse al pueblo, trabajar duro. Desafortunadamente, quien hace eso no encuentra eco en todo el equipo que lo acompaña, pero sobre todo está expuesto a las traiciones, a la amnesia de la gente que no se acuerda de cosas, o sencillamente a seguir en una actitud o en una conducta de nada más ir llevando las cosas y aprovechar las oportunidades como una oportunidad de sobrevivencia. En este caso, ¿qué es lo que anima a César a iniciar este gran trabajo, este arduo trabajo en pos del gobierno municipal? Bueno, pues una gran pregunta, Tavo. La verdad que sí, nos anima algo muy importante. Matlapa es un municipio de alta marginación y tenemos que ponernos al 100% a trabajar para poder sacar adelante a Matlapa de la alta marginación y poder bajar esos índices de marginación para que mucha gente pueda contar precisamente con servicios básicos. Importante es, y esto por eso quiero decirlo yo, es parte de mi participación hoy como candidato. Esperemos que el pueblo responda a un proyecto de verdad. El decirles, como también lo hicimos en la primera fase, el sueño de César Torres, y invito a toda la población a hacer justicia social a unas personas que de veras necesitan una escuela digna. Sí, las personas con discapacidad. Hicimos en el primer trienio, en el trienio que estuvimos primeramente 2012-2015, en el cual pudimos hacer primeramente la donación de el terreno para la escuela para los niños con discapacidad, y en segunda etapa hicimos dos aulas que ya están funcionando y que la cual nos da gusto. Claro, no estamos completos, no nos sentimos satisfechos porque ellos merecen una escuela completamente digna. Tenemos el proyecto, no se le ha dado seguimiento en este trienio y esperemos en Dios
que la gente favorezca para poder llegar a ese gran provecho, ese gran programa para poder solventar esa necesidad de los niños con discapacidad y que tengan un espacio digno y justo para ellos. Hoy en día el PRI, bueno, vuelve a salir, ¿no? Y César vuelve a encabezar esta lucha. Pero hubo tres contendientes internos, ¿verdad?, que trataron de lograr la candidatura. Y por ahí hay más gente que se ha integrado, como el famoso Mazo, Lemuel. Pero el otro equipo, César, sí lograron conjuntarse con ellos para que el PRI vaya todo unido en Matlapa en esta elección. Sí, bueno, lo importante fue que desde el principio hubo la civilidad política para esto. Hubo la civilidad política y podemos estar siempre en contacto, el no perder la cordura, el no perder la amistad, para poder solventar y poder tener siempre la buena comunicación de que quien fuera al frente encabezar este proyecto íbamos a estar en unidad. Y así resultó favorable, ¿verdad? Porque siempre mantuvimos y seguimos manteniendo esta amistad, esta comunicación para poder sacar adelante a Matlapa. Siempre lo comentamos a la señora Marichuy, si era usted la que era favorable para este proyecto, íbamos a estar con ella. Mi amigo Omar, ingeniero Omar, de la misma manera le di mi palabra y hicimos buen pacto de civilidad política. Quien fuera a encabezar el proyecto del PRI, íbamos a estar unidos. Bueno, es importante también, Cristal, preguntarte, ¿y qué? ¿Cómo se prepara la familia? Sabemos de que hay un elemento nuevo ahí, Dios los ha bendecido también con esto. Sin embargo, creo que hay que dedicarle tiempo y pues la familia es fundamental. ¿De qué manera te has preparado para este momento de estar apoyando a César? Pues créeme que desde el momento que decidimos y tomamos la decisión de participar, vimos ese tema de la familia, porque sí, tenemos un nuevo integrante, el chinito, el famoso chinito, mi gordito, y pues yo creo que para todos lo más importante, para todos es la familia, y es lo principal, es lo primordial, y créeme que cuando tomamos esta responsabilidad, porque es una gran responsabilidad el andar por todo un municipio, comprometiéndote con la gente, lo hicimos sabiendo que aquí se sacrifica tiempo, porque es principalmente tiempo hacia la familia, pero también lo hicimos convencidos de que vale la pena, porque tenemos un proyecto bueno, un proyecto con buenas ideas, pero sobre todo pues un proyecto que queremos, donde queremos hacer las cosas bien. Y fíjate que aprovecho este espacio porque tengo una persona a la que aprecio mucho y a la que quiero mucho, que si no fuera por ella yo creo que no se estuviera haciendo esto realidad, es la señora Anita, la que me ayuda en mi casa, que créeme que más que una empleada la veo como parte de la familia, y ella quiere tanto a mis hijos y los cuida como si fueran de ella, que le digo a César, nos salimos a la campaña y mientras ella está con ellos, me siento tranquila. Entonces es bien importante darle las gracias y decirte que estoy muy contenta que tengo una persona, puedo contar con alguien así en mi casa, que sé que cuida a mis hijos casi como yo los cuidaría. Entonces así todavía con más ánimo nos salimos a dar el recorrido, porque estamos tranquilos que tenemos personas que nos rodean y que quieren a nuestra familia. Cristian, ¿cómo es un día normal ahorita de César y tuyo? ¿A qué hora se levantan y pues a qué hora se duermen? Porque creo que es interesante que nos platiquen. Pues nos levantamos temprano, bueno, en especial César, porque también obviamente que llegamos ya muy noche y a veces hasta horas de la madrugada, como 2, 3 de la mañana en ocasiones, porque llegas y todavía pues te reúnes a hacer un resumen de todo el día, y ya pues en la madrugada a mí me toca como quieran el chinito, ¿verdad? Me toca atenderlo, y César sí se levanta muy temprano, César a veces hasta las 5 o 6 de la mañana, se sale a tomar café, hay muchos compañeros en la comunidad que les gusta que a esa hora llegues a platicar con ellos, y pues ahora sí que César es el que madruga, y pues yo me levanto yo un poquito más tarde con el chinito ahí, lo disfruto tantito, un ratito en la mañana, ya después en todo el día le estamos echando muchas ganas, y pues así es un día. Yo creo que a veces no tenemos mucha oportunidad, a pesar de que salimos a los meeting, a pesar de que salimos a muchos lugares juntos, no tenemos mucha oportunidad ahorita de platicar. Yo creo que estamos enfocados principalmente en la responsabilidad de que es la campaña, y pues a veces es pesadito, pero estamos muy contentos. Yo siento que cuando tienes
favor, que la gente te hace ese favor de recibirte con cariño, de recibirte con esas ganas, eso te da para adelante y te da mucha motivación para seguir caminando y se te olvida cualquier cansancio y cualquier cosa que te pueda suceder en el día. Cuando te reciben con mucho cariño, eso es lo más bonito y que te motiva a seguir adelante. Bueno, pero también habrá que reconocer que los Quinteros no son impresionados en la política. A ver, allá de tu tierra natal, ¿de dónde viene esa vena política? Siento orgullosa de mi padre, muy, muy, muy orgullosa. Él fue presidente municipal de Ciudad Fernández ya hace muchos años y me siento muy orgullosa porque realmente hizo un muy buen trabajo. Yo he preguntado y me he informado y gracias a Dios, tú sabes que en esto cuando alguien hace mal las cosas siempre hay gente que opina para mal. Créeme que gracias a Dios nunca he escuchado una mala opinión de él. Mi padre es un hombre sencillo. Es un hombre muy sencillo, es un hombre que viene de abajo, que es un hombre que viene de campo. Yo le platicaba a César, cuando mi papá estaba chico, pues le movía ahí a la máquina de coser a mi abuela, porque mi abuela cosía, lavaba ajeno, o sea, ellos vienen de abajo. Y mi papá es logró ser Amado Quintero y logró ser allá quien es, por su carácter, por su formación y sobre todo por sus ganas de salir adelante. Entonces, yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, y eso que lo digo en micrófono no es mentira, es una realidad. Mi papá siempre me dijo, acuérdate que aquellos compañeros que ves en la milpa, así estuvo tu padre en alguna ocasión. Acuérdate, cualquier persona humilde que tú tengas la oportunidad de atender, atiéndelo bien porque pudo haber sido tu padre. Y eso es verdad, o sea, cualquier puerta la abres con la llave de la humildad y eso me ha funcionado mucho. La verdad, las enseñanzas que él me ha dado, y pues bueno, o sea, yo desde chiquilla lo seguía en la campaña, en la política, me gustaba mucho escucharlo, me gustaba mucho escuchar a la gente, las opiniones, y pues así que aquí yo creo que ya traemos esa sangre política desde chiquillos, porque andábamos con mi papá en las campañas ahí trepadas en las camionetas, para arriba y para abajo, y me da mucho gusto y me siento muy, muy contenta de que haya sido mi niñez así, y te digo más, mi madre es una mujer. Es una mujer excepcional, es una mujer sencilla. Ella no es muy política, es muy seria, pero también es una mujer que me ha inculcado muchos valores. Y gracias a ellos soy quien soy y gracias a ellos ahorita puedo responder a la gente. Dicen que obras son amores y no buenas razones. Y recordamos con mucha emoción esas convocatorias que hacía la señora Cristal, que hizo ahí en Matlapa, donde conjuntó a cientos de parejas en unos matrimonios colectivos para dar seguridad jurídica a la familia, para recuperar lo que luego se pierde por costumbres y tradiciones en lo que es un Estado de Derecho. También hemos visto al empresario aquí, a César, pues con su empresa de Super Naranjas, ahí dando trabajo, abriendo puertas y oportunidades a la ciudadanía, pero además involucrado en acciones de impacto social. Una de ellas que nos llamó mucho la atención y lo comentamos aquí fue ese acercamiento con el CAM para poner en marcha lo que se llama la equinoterapia, el acercamiento de los niños que conozcan esto y tengan alternativas en su desarrollo. Pero también nos acordamos de ese proyecto que, pues, desafortunadamente los tiempos no alcanzaron para más, que fue la unidad deportiva, y otro de impacto regional, que es la unidad de justicia para la mujer, que se ha quedado atorado. ¿Qué ha faltado ahí, César? Y ojalá pudiera retomarse en el proyecto de trabajo, porque ahí no es un proyecto que nada más va a beneficiar a Matlapa, sino va a ser a nivel regional. Y sobre todo cuando se habla de equidad de género y participación de la mujer, pues ahí está el espacio, hay que ponerlo a trabajar. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Bueno, pues tendremos que implementar primeramente un plan de gobierno de acuerdo en el cual tenemos que dar el apoyo primeramente a lo que es principal, la salud, ¿sí? El apoyo al centro materno para poder contemplar y tener los servicios básicos ahí, como lo son el Rayos X, ¿sí? Como lo es el equipo de ultrasonido, que en mi periodo lo pudimos traer, ¿sí? Con un valor de más de 1,000,000 pesos, y que el aparato de electrocardiograma, que también es muy importante. Son tres aparatos muy básicos que hoy están funcionan. Desafortunadamente la gente tiene que ir a Tamazunchale, tiene que venir acá a Tamazunchale o a Axtla a hacerse un servicio de Rayos X y ultrasonido.
importante es que los tenemos ahí y tenemos que ponerlos a funcionar. Por eso hoy en mi primer compromiso con todo Matlapa, con el municipio de Matlapa, es poner a funcionar en estos 3 meses estos aparatos, así como dotar de un técnico radiólogo para que pueda complementarse y hacer los estudios a quien lo necesite. Y créeme que es importante porque son muchas gentes las que nos hemos dado cuenta que hoy acuden a las diferentes ciudades como Tamazunchale o Axtla a hacerse un servicio de estos. Cuando tenemos ahí los aparatos, ¿qué tenemos que hacerles? Proyectarlo como lo hicimos en su momento como presidentes municipales, dándole todo el respaldo y el apoyo al centro materno ahí de Matlapa. Y esto es muy importante porque la ciudadanía es lo que más reclama, servicios de salud. Y es mi primer compromiso en los 3 primeros meses, ponerlos a funcionar. Pues es difícil la política, ¿no? Cada 3 años es una fiesta, pero también es algo muy cruel, muy cruel. Pero pues la gente ahí anda y hay mucha gente que como en tu caso, que ya fuiste y luego fue candidato señor y luego regresó otra vez a buscar la presidencia municipal. Es mucho gasto físico, económico, de imagen, pero vale la pena, César, vale la pena todo este esfuerzo y este sacrificio llegar a ser presidente otra vez. Yo creo que cuando tienes la vocación de servicio es importante considerarlo. Sí es un desgaste físico, moral, más que nada, en parte, pero yo creo que nosotros tenemos una misión y la misión de nosotros es venir a ayudar y al prójimo. Esto es muy importante, no es una obsesión el querer ser presidente municipal, sino todo lo contrario. Queremos llegar a la presidencia porque sabemos que tenemos que hacer justicia social a tanta gente. Lo decía ahorita, en el primer compromiso que estoy adquiriendo con la ciudadanía de Matlapa, esos servicios son básicos y esto es hacerle justicia social al pueblo de Matlapa, donde tenemos que tener todos estos aparatos funcionando para dar un buen servicio, así como también lo hicimos en su momento y lo decía ahorita, otro de los compromisos es hacer la escuela para los niños con discapacidad, donde sé que se pueden dar terapias, se pueden dar grandes ayudas, grandes apoyos para ellos y apoyar sobre todo a las madres que han sido elegidas por Dios para tenerle una tarea como la que les ha encomendado. Y por eso yo creo que cuando nosotros lo hemos vivido en carne propia, hemos sabido lo que tenemos que hacer y apoyar, como lo hicimos con mi madre, con mis hermanos, ¿verdad?, los cuales en su momento hoy ya están con Dios, estuvieron con nosotros, pudimos atenderlos de la mejor manera. Y esto habla de que cuando uno siente las cosas, te gusta hacerlo. Y hoy con César Torres y Cristal Quintero, no es una obsesión la presidencia municipal, al contrario, es querer llegar para poder apoyar a tanta gente. Esto es básico, principal, pero sobre todo teniendo la vocación de servicio, de ser un servidor público a la orden del pueblo. Bueno, pues tenemos ya aquí los primeros amigos que están comunicando con el programa, con César. Samuel Montes de Oca, Aid Campos, la maestra Eva Sánchez, Gloria Aérea Ramírez del Tecnológico, Jorge Rivera de allá de Tampacán, San Martín, Elida Mesa Olivares, saludos, Oscar Jiménez Villalobos, nuestro querido doctor, Mario Alberto García de Cancún, José de Jesús Vigiano de Monterrey, Eric Orostieta, Gustavo Ramos, buen día César presidente, mira, este, el Chapulín no vota pero está echando porras, Mati Robles, Gustavo Ramos González, Eric ya, Ana María González Lozano los felicita, mi esposa está de McAllen, está viendo, está allá con los nietos, ojalá llegó muy bien, gracias. Ya tenemos Julio Rodríguez, María Elena Gazbán Valencia, San Luis Potosí, y más están ahí comunicándose con nosotros, César. Nos llamó poderosamente la atención ahorita que Cristal hizo mención acerca de su señor padre, la vimos sumamente emocionada, pero también César, hace unos cuantos días que tuvimos la oportunidad de acompañarte como Tamasvisión a Escalanar, donde hablabas también de las bondades, el recuerdo de tu señor padre, que también te sentimos, que ahí luego la vibra, ¿verdad?, la vibra emocional, y pues platícanos un poquito, ¿verdad?, cómo les fue ahí en Escalanar y de qué momento te nace dialogar con la gente acerca del ejidatario, del amigo que fue tu padre ahí en esa tierra. ¿Matlapa indígena? Sí, Matlapa mestizo. Sí.
mestizo. Es importante porque la verdad los dos compartimos algo muy bonito. Su papá es ejidatario, mi padre lo fue también, hoy mi padre descansa. Pero nos tenemos gratos recuerdos, yo por ejemplo, de mi padre, que siempre me enseñó a cultivar la tierra y así forjarme como hombre de trabajo el día de mañana. Y hoy, gracias a esos consejos que me dio, y sobre todo a la gran bondad de mi madre, que también siempre nos dio un buen consejo de inculcarnos el amor al prójimo. Esto es importantísimo para nosotros, el estar en Escalanar, donde, pues gracias a toda la colonia Escalanar, donde mi padre él tuvo sus terrenos ahí, sus tierras, y sentirnos orgullosos de ser hijos de ejidatario fue importante. Ahí en la colonia siempre fue el cariño para él, fungió como delegado. Mi padre también fungió como delegado acá en Matlapa. 2 años estuvo en Matlapa, la gente quería que se religiera otra vez como tercer año, y la verdad que mi padre dijo, no, yo cumplí con 2 años, es la oportunidad que me dio en aquel entonces la delegación de Matlapa, cuando dependíamos de Tomás Unchale, y orgullosamente hizo muchas obras con la cooperación de los amigos, como era antes. En Matlapa se cooperaban los amigos, se hacían calles. Hoy afortunadamente, bueno, te llega un presupuesto y tienes que etiquetarlo bien para poder distribuir los recursos y puedas hacer obras y acciones en cada una de las comunidades. Y hablar de Escalanar, yo creo que la gente está agradecida porque pues siempre he tenido el acercamiento desde chico, que estuve ahí fue parte de mi infancia, en la cual íbamos a caballo, iba a ver a mi papá, le llevaba lonche. Y importantísimo es de que hoy el cariño que siempre hemos tenido, el acercamiento con la gente, esto nos da una pauta, nos da un plus, yo creo, porque es parte importante de que así somos, gente sencilla, gente de pueblo. Y un día lo dije yo, me preguntaban los medios de comunicación después del tercer informe de gobierno, antes de partir yo, que cómo había trabajado César. Siempre se los dije, la gente será mi mejor juez y el día de mañana ellos valorarán y sabrán decidir. Si es que algún día tomamos otra participación, podemos participar. Entonces, hoy afortunadamente lo que se siembra se cosecha, y bueno, vemos las imágenes de Colonia Escalanar, que mando un cordial saludo a todos mis compañeros de Colonia Escalanar y de Matlapa, que, pues bueno, la gente acudió a la invitación que les hicimos para este proyecto, en el cual pues sé que se va a beneficiar Colonia Escalanar y muchas comunidades de mi querido Matlapa. Y hoy, los decíamos, hemos agarrado esta responsabilidad como candidatos, ¿verdad? No es una obsesión, eso es muy claro decirlo, porque hay veces gente que se obsesiona con llegar al poder para poder nomás ser el presidente municipal. No, aquí sabemos a dónde nos dirigimos, sabemos que Matlapa es un municipio de alta marginación y que tenemos que darle el valor que se merece para poder mañana contribuir con tanto rezago que tenemos, como el de educación, el de vivienda, el abastecimiento de agua, que todavía tenemos en Matlapa comunidades que todavía no tienen. ¿Y por qué? Porque Matlapa es un municipio joven todavía, ¿sí? Vamos a cumplir 24 años. Un 18 de noviembre de 1994, Congreso del Estado le da a Matlapa la normativa de que ya puede ser municipio. Ahí nacemos como municipio y entra en funciones el 1 de enero de 1995. Entonces, afortunadamente, va a ser 24 años un municipio joven comparado con otros municipios, lo cual a mí me da mucho gusto porque hemos ido creciendo y hemos sido parte. Y yo creo que si César Torres y Cristal Quintero decidieron participar en nuestro partido, el PRI nos da la responsabilidad, claro que lo aceptamos con mucha responsabilidad, porque sabemos que a Matlapa le falta muchas obras y acciones y beneficios para todo mi querido Matlapa. Una de las grandes responsabilidades del gobierno municipal es la recuperación del Estado de Derecho, porque si no, pues, hay el desorden, la anarquía, la formación de grupos de poder, pero sobre todo esa omisión alienta la corrupción y sobre todo la impunidad. Creo que César, por encima de muchas personas, tiene muy bien definido el mapa político y social de su municipio, porque lo hemos visto en el arranque de campaña, cómo se vio acompañado por representantes, líderes naturales, que no son de membrete, sino gente que tiene todo un historial atrás de ellos y que tienen un gran arraigo en sus comunidades. ¿Cuáles serían esas acciones inmediatas que César tiene en mente para encauzar un proyecto de reconstrucción o de rescate del municipio de Matlapa? Bien, importante es, como lo veíamos en las imágenes de tantos actores políticos y gentes que hoy nos
hicimos conciencia, platicamos y comentamos. Desde que me dieron la responsabilidad a mí, mi partido, empecé a hacer las invitaciones y había gente que estábamos coincidiendo en muchas cosas, sí, porque sabemos la necesidad que tiene Matlapa de tantas atenciones. Y hoy créame que afortunadamente hicimos este conjunto de fuerzas de tantos actores políticos, personas de las diferentes comunidades también que están preocupados porque no tienen las atenciones, y yo creo que hoy las cosas se han ido dando. Afortunadamente sabemos cómo hacer las cosas. Hoy César Torres, con la experiencia que tenemos, la vamos a poner a disposición para poder contribuir con mi querido municipio de Matlapa. Así es que tendremos que ser un gran equipo, primeramente, un gran equipo de funcionarios, sí, para poder ser el planteamiento. Ya estamos avanzando, trabajando en varias acciones que sabemos que son de real importancia en mi querido Matlapa, y cada día, como anoche, estuvimos comentando hasta las 2:30 de la mañana. Esto es, afortunadamente, cuando existe ese calor humano de las personas que quieren mejorar Matlapa, yo creo que se hará un plan de trabajo muy, muy de acuerdo con todos ellos, sí, para poder satisfacer tanta necesidad que existe en el municipio. Y yo creo que hoy nos hemos unido, como lo han visto ustedes, qué decirlo, no quiero dejar de mencionar a nadie, pero las imágenes hablan por sí solas, en donde varios compañeros y amigos, maestros, de todo tipo de amigos, nos unimos en un solo proyecto, sí, en un proyecto que garantice, sí, la justicia social para Matlapa, la paz también, donde desde aquí pues invitamos a que esta campaña sea una campaña de cordura, de respeto. Lo hemos manifestado nosotros sin caer en las agresiones, y hoy yo creo, no quisiera que pasara lo que pasó en la contienda cuando Cristal fue candidata, donde al último, un sábado antes de la votación, van y atropellan a mi chofer particular ahí en la casa, ahí afuera de los terrenos de mi casa. Y esto pues tenemos que evitarlo. Yo creo que es importante tener y mantener la paz social en mi querido Matlapa. Y invitar a toda la población, que esto es una fiesta, como decía Fren, una fiesta política, sí, son 2 meses, invitar a que no se dividan las familias, sobre todo porque a veces se apasiona a la gente. Y hoy con César Torres es lo que hemos estado haciendo, invitándolos a una campaña de fe, de paz, de tranquilidad, donde prácticamente el ciudadano puede emitir y transmitir su voto a través de la urna. Y ahí es donde sabremos el día de mañana qué eligió el pueblo, y seremos respetuosos de los resultados. Eso sí lo quiero garantizar. César Torres siempre ha sido respetuoso, y sabemos que el proyecto de César Torres y Cristal Quintero es para satisfacer las necesidades de mi querido Matlapa. La contienda parece ser que ahora es en desventaja para el PRI, ¿no? Porque por el otro lado creo que van 3, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y el PRI en esta ocasión va solo. Normalmente se acompañaban de Nueva Alianza y de El Verde, ¿no? ¿No es una desventaja para César el que pues el otro lleve 3 corrientes que puedan juntarle más cantidad de votos que al PRI? ¿Eso no es desventaja? Puede ser, pero créeme que la pauta la da la ciudadanía. Hoy con César Torres vemos que los eventos la gente asiste, sí, y hemos seguido también de cerca a los demás compañeros y amigos, ¿verdad? Con todo respeto, vemos la afluencia de gente que tienen, y afortunadamente yo creo que en este proyecto de que estamos encabezando nosotros, la gente está escuchando y está viendo que es un proyecto de verdad, un proyecto real que sí promete y que se compromete. Esto es importantísimo porque sabemos que hoy en día la necesidad existe, y esto es como en aquel entonces decíamos, Matlapa nos une. Hoy las causas nos unen, nos están uniendo en un gran proyecto a favor de su amigo César Torres, con la responsabilidad que tenemos y que debemos serlo hasta el día de mañana que se venza este plazo, que es el día primero de julio, donde sabemos que va a ganar Matlapa. Pues amigos, estamos este sabadito iniciando un programa. Esta mañana nos acompaña César Torres y su esposa Cristal. César Torres es el candidato del PRI a la presidencia municipal de la Jacarandosa Matlapa, acompañado como siempre con su fiel escudero, su esposa Cristal. Estamos platicando acerca de cómo va esta campaña, y creo que como en todos, es muy interesante lo que dice César, apelar por una campaña libre de violencia, por una campaña en donde finalmente sea la ciudadanía, a través de su voto, quien decida quiénes son sus gobernantes. En un momento vamos a continuar con César y Cristal, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes.
Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tec. Universidad Autónoma de San Luis Potosí está presente en el municipio de Tamazunchale y a través de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur ofrece las carreras de Licenciatura en Enfermería con Orientación en Obstetricia, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. Consulta nuestra página en el portal www.uaslp.mx para más información o visita nuestras instalaciones en kilómetro 5, carretera Tamazunchale-San Martín o llámanos al 483-362-4500. Coordinación Académica Región Huasteca Sur, un futuro seguro. Regresamos con todos ustedes esta mañana. Nos acompañan en el estudio completamente en vivo César Torres y su esposa, la señora Cristal Quintero, pues como siempre platicando. Pero César, algo fundamental esta mañana: las propuestas. ¿Qué propones en esta ocasión para que la gente en su momento se enganche con tu proyecto y finalmente dé su voto? Bien, importante, empezando por cabecera. En cabecera, hoy la gente no se ha dado cuenta, pero tenemos un gran problema que es el relleno sanitario, que ya está colapsado a más del 120%. Ya rebasó su 100%, su límite. Esto, hoy tendremos un proyecto el cual lo estamos terminando ya para poder satisfacer esa necesidad y que en Matlapa se cumpla con algo que es muy importante: la basura. Tendremos que hacer cultura con ella también, el saber desechar lo orgánico, lo no orgánico, para poder tener una atención adecuada y poder colaborar. Estamos tratando con una empresa que estamos, primeramente Dios, llegando a negociar con ella para que pueda venir a satisfacer esa necesidad de Matlapa y tener un Matlapa limpio, y que ellos hagan con la basura lo que tengan que hacer.
a nosotros mantenernos el pueblo limpio, el municipio limpio, pero así también que la generación de empleo se quede en Matlapa. Esto es importante en el primer paso. En el segundo, el servicio de agua. Hoy estamos padeciendo mucho con el servicio de agua. Yo desafortunadamente en su momento lo viví cuando fui presidente municipal, pero dejamos ya con una visión a futuro, sí, a futuro, para que Matlapa pudiera tener satisfacción del servicio de agua. Dejamos dos bombas instaladas nuevas, sí, en el periodo que fue de César Torres, viendo la necesidad que teníamos que hacer, ya nomás no tener una conectada, tener dos para cuando se descompusiera una, inmediatamente funcionara la otra. Hoy estamos nuevamente en la misma crisis, porque a lo mejor el sistema no ha sido muy muy bien trabajado por la persona que está al frente de la administración, y pues bueno, con César Torres quiero garantizarle que a Matlapa tenemos que darle ese buen servicio, porque sé que es una carencia que existe en Matlapa, y que tenemos que hacerlo al 100% para poder cumplir con la satisfacción de que Matlapa tenga agua siempre todos los 3 años. Es importante. Así como también pudimos en mi periodo hacer un drenaje de más de 5 kilómetros, un colector que hoy no está funcionando, no ha funcionado debido a que la planta tratadora de aguas negras no la han concluido, al parecer está pagada al 100% y está concluida en un 40-45% esa planta tratadora, que ya tiene más de un año parada y no sabemos los motivos, causa, razón, por la cual no se ha terminado, que esto ya debiera estar terminado, ya van a ser 3 años de esta obra, y pues prácticamente la administración no ha sabido dar una respuesta, no ha sabido comentarle al pueblo por qué no está funcionando. Y esto es importante porque pues son recursos municipales que llegan a Matlapa, y perdón, recursos federales que llegan al municipio, y que tienen que hacerlo en una obra de calidad para poder funcionar, y el día de mañana pues tener el compromiso que teníamos todos, darle la limpieza al arroyo, y sobre todo que es un programa de salud, que no el día de mañana nos vayamos a afectar por estar virtiendo todos los desechos al arroyo. Y ustedes conocen Matlapa es un municipio que lo divide prácticamente el arroyo, en donde pues antes teníamos las grandes pozas que teníamos, donde nos bañábamos de chicos, y que hoy no existen esas pozas, porque nos hemos ido deteriorando poco a poco, y eso era importante, por eso esa obra del colector, sí, de más de 5 kilómetros que nace acá en Apanco, se conecta y va a terminar en, pasa todo Matlapa, agarra Barrio Arriba, Barrio en Medio y una parte de Aguaguay. Son cinco localidades las que viene satisfaciendo este proyecto, pero nos hemos dado cuenta, porque precisamente hace como 4 meses que fuimos al relleno sanitario, lo vimos colapsado, tenemos evidencias de cómo está la planta tratadora de aguas negras, no está funcionando porque no está concluida. Tendríamos que checar y hacer una supervisión para ver por qué, cuál fue causa y motivo que no ha sido terminada. Importante es que ponerla a funcionar. Yo creo que, pues bueno, a lo poco que le queda a la administración, ojalá pueda cumplir, pero lo dudo, y con César Torres ese va a ser otro compromiso, el poner a funcionar esa planta tratadora de aguas negras para poder darle a Matlapa ese servicio que es salud, invertirle en salud, para poder limpiar el arroyo y no el día de mañana nos llegara a pasar una situación como la que pasó en Huejutla, que es muy parecida a la situación geográfica de Matlapa y Huejutla, lo atraviesa también un arroyo y hubo un caso de cólera donde fallecieron 7 personas y no quisiéramos que Matlapa nos fuera a pasar esto. Por eso, con esa visión lo hicimos, el colector y el plan de tratamiento de la planta tratadora de aguas negras, para poder satisfacer un gran problema que existe en Matlapa. Así como los espacios deportivos, yo creo que hoy en día es importante, lo decía Tavo, la unidad deportiva. Tenemos que seguirle ese proyecto, se quedó encaminado nada más en la primera etapa, sigue otra etapa donde tenemos que darle, pues bueno, zonificar bien, encerrar la parte, la área de los niños para que ellos puedan estar tranquilos adentro y las mamás también puedan caminar, que ese era el proyecto. El proyecto era de qué manera tenerlos a ellos en una parte cerradita, sí, seguridad, que tuvieran la seguridad de ellos de estarse divirtiendo en los espacios deportivos, y la mamá también pudiera hacer ejercicios, los papás hacer ejercicios, caminar, trotar en la pista que hicimos para que puedan ir a hacer sus ejercicios diarios, porque tú sabes que hoy tenemos que ser muy preventivos en los trabajos de salud, como así nos indicaron en un momento, los hospitales están llenos, ¿qué tenemos que hacer? Dar prevención, enseñar a la gente que tienes que ser preventivo, ¿cómo?
haciendo ejercicios. Y esto va a ser muy importante, así como también pondremos a funcionar en este proyecto las áreas deportivas, lo que son los campos, por ejemplo, las canchas, donde tenemos que tener torneos, donde tenemos que mantener a los jóvenes activos para que no se dediquen a otro tipo de acciones, como lo que es el vicio. Lo importante es que en Matlapa tendremos que darle la categoría de deportistas a todos y cada uno para poder cumplir con el objetivo que el día de mañana Matlapa, pues tenemos grandes valores. Matlapa hoy está jugando la final allá en Gilitla, de cual le deseamos todo, a lo mejor a nuestra selección que gane para que pueda poner el nombre de Matlapa en alto. Y es importante, por eso con César Torres al frente de la presidencia, todo el apoyo a las diferentes categorías de deporte. Efectivamente, en el arranque de campaña pudimos constatar cómo estaba el arroyo de Acontla. Con tantito que llueva, recupera su belleza y su cauce. Muy excelente, se veía para un paseo y un recurso natural que nos remontó a otros años, antes de que el arroyo fuera víctima o resultado de un ecocidio artero que se ha dado ahí, y donde por fortuna ya está el proyecto de la planta tratadora, aunque no ha caminado y no se ha terminado por razones especiales. Pero también hemos visto a César muy respetuoso de algo que distingue a esta región, especialmente al municipio de Matlapa, y es la pluralidad y el recurso de tener una población mayoritariamente indígena, donde hay usos y costumbres muy arraigados, pero también un patrimonio cultural ancestral que se debe preservar, y donde pudimos ver a César muy involucrado en las celebraciones del Año Nuevo, en las declaraciones de los sitios arqueológicos, en esa convocatoria de conjuntar a todas las danzas que están en peligro de desaparición de aquí a la región, y que pues fue un gusto poderlos observar. Sin embargo, hay un aspecto que puede hablar de mucha justicia social en materia, en relación a ese sector que es la población indígena. Con todos los riesgos y con las facultades que tiene un presidente municipal, ¿podrá César Torres asumir el riesgo de convocar a la designación de los delegados a través de una asamblea de usos y costumbres? Fíjate que muy buena pregunta, Tavo. Precisamente en este plan de trabajo esto va a ser. Igualmente será para quien lleve a cabo la decisión de llevar asuntos indígenas. Hoy vamos a hacerlo a través de todas las autoridades, que ellos decidan quién puede estar al frente, ¿sí? Que se inscriba quien quiera participar, pero seremos respetuosos de lo que nuestros comisariados, delegados, jueces, todos ellos tomen una decisión para quien nos pueda representar en el Departamento de Asuntos Indígenas. De la siguiente manera también, seremos respetuosos de que hoy tenemos que ser, como siempre, ¿verdad?, equitativos y darle a la comunidad que ellos sean quien decidan quién estará al frente de su delegación, como juez, cumpliendo esa parte. Nosotros invitaremos a que ellos decidan y nosotros acataremos los usos y costumbres de cada comunidad para poder darles esa ¿cómo te podría dar? Esa confianza a ellos, ¿sí? Esa confianza para que ellos sean los que deciden. De hecho, esto es los usos y costumbres, tienen que ser respetados siempre. Nosotros siempre lo decidimos, ustedes decidan, y nosotros acatamos la orden de quien ustedes quieren que tengan al frente como autoridades, y seremos respetuosos. Por eso la invitación a todos y cada uno de los amigos, para que vayan preparándose desde un momento, desde ahorita, para que tomen sus decisiones, así como tendremos que hacerlo con el Departamento de Asuntos Indígenas. ¿Quién quiere que sea su próximo director de Asuntos Indígenas? ¿Eh? Pues es muy alentador, ¿no?, escuchar que va a haber toda educación, salud, desarrollo, progreso para Matlapa. Pero hay algo muy importante, el que se viene dando desde hace muchos años, y no nada más en Matlapa, sino de todo el país: cómo fortalecer la seguridad del municipio si están muy limitados en recursos y aparte en la toma de decisiones, porque para crear una buena seguridad, pues siempre el Estado es el que toma las riendas, ¿no? O la Federación, son los que se encargan de realizar ya las reacciones más grandes, ¿no? Pero el municipio, ¿cómo le haría para mantener en paz y tener una seguridad
pues que necesita la población para que puedas hacer todo eso que dices, ¿no? No, pues yo creo que es importante. Importante tener un buen director para que sea muy apegado a las leyes, sobre todo porque hoy en día lo estamos viendo, la arbitrariedad de mucha gente, ¿sí? Entonces nosotros como presidentes municipales, si Dios lo quiere, el día de mañana la ciudadanía sí lo decide, haremos un compromiso, que en seguridad, pues no es darles tantos policías, sino que también tener nosotros mismos la cultura. Un pueblo con cultura, lo hemos visto en otros lados, invitaremos a la que sociedad también se una, que tenemos que ser personas con cultura. Por ejemplo, lo decíamos en nuestro mensaje, tenemos que tener esa cultura de que, por ejemplo, hoy en un crucero, no necesitamos el semáforo, cuando tienes cultura, das el pase tú primero, pasa la persona, o pasa el peatón, o pasa el carro, y puedes cruzar tú. Empezaremos a hacer un plan de trabajo de acorde para poder fomentarlo y así también tener elementos preparados. Yo creo que es importantísimo el tener elementos preparados para una buena seguridad. Hoy nos han ofertado, por ejemplo, el ser parte de unas personas que son parte del ejército, que han sido ya, han terminado su ciclo y quieren participar. El ejército es mucha disciplina. Mucha disciplina, no de rudeza, simplemente de educación. Y esto es importante, que el día de mañana hagamos un equipo de gente preparada para que pueda a través de ellos y nosotros como ciudadanos también ponernos a la vanguardia y estar como otros pueblos que lo hemos visto, donde existe la cultura, la colaboración de la ciudadanía con las autoridades en un buen desempeño y poder cumplir con tanta seguridad, aparte de que tendremos que tener pues la iluminación completa, que hoy es parte importante también para un municipio, el que tengamos luz por todos lados, y también te da una parte de la seguridad, ¿sí? El comentarlo y hacerlo con seguridad pública del Estado también, invitarlos a esos rondines que tienen que hacerlo. Hoy, por ejemplo, nosotros dejamos bien, cuando yo fui presidente, dejamos dos patrullas que las dejamos para el servicio. Fíjate que era importante tenerlas en la comandancia, porque había gente que llega en la tarde y noche de los hospitales y poder acercarse para un traslado, porque ya no hay camionetas en la noche que vayan para las comunidades. Entonces las dejamos a disposición, ¿sí? Y solventaban una necesidad de llevar a la persona a la comunidad y así dar un rondín también con las torretas. Parte importante era de que se sentían ellos acercados con el Departamento de Policía y Tránsito y así poder apoyar a las comunidades. De esta parte era importante. Hoy no sé si esté funcionando, pero prácticamente nosotros lo hicimos con esa intención, comprar dos patrullas nuevas, las dejamos a disposición y vemos toda una flotilla de carros que pudimos dejar. César Torres, a través del internet te están preguntando más bien que amplíes más acerca de la Casa de la Cultura. ¿Qué se va a hacer en este arreglo, César? Bien, importante, un tema muy importante, yo creo que a Tavo es el que más le concierne en esto y a mí también, me gusta el rescate de la cultura. Tendremos que hacer grandes cosas. Lo hicimos en su momento, dotamos de equipamiento a tantos grupos. Algo importante que me gustaba mucho era la rondalla de los niños. Hoy se perdió, pero quiero asegurarles a los padres de familia que vamos a volver a funcionar esa rondalla. Esa rondalla que me gustaba mucho porque los niños tenían ese ímpetu, los padres apoyaban la buena decisión de los niños de querer participar en una rondalla y pudimos darles esa satisfacción y apoyarlos con todo por parte del ayuntamiento, donde pues bueno, había gente que profesional que les daba sus clases de ensayo, y era muy bonito ver una rondalla de Matlapa nacido desde abajo, eso es lo importante, así como también el deporte, nuestra selección. Importante, me decía un profesor ahí en la colonia Álvarez, de que tenemos que fomentar el deporte desde abajo, donde se involucra la familia. Esto es importante también, el rescate en la cultura. Vamos por ellos, vamos por eso. A mí, en lo personal, me gusta mucho, soy de aquí, soy huasteco y lo reconozco, y por eso, cuando tú sientes las cosas, yo creo que te fortalecen y nutres cualquier proyecto de este tipo. Lo vimos en su momento cuando trajimos a los voladores de Papantla, vimos todo el ritual que hacen ellos pidiéndole perdón a la naturaleza por cortar un árbol para poder hacer un espectáculo donde también ellos rinden tributo a la naturaleza, al aire, y son tantas cosas, al agua, son tantas cosas que aprende uno de esto. Importante será también nutrir los grupos de tríos, de guapangueros, de equipos de bandas, donde pudimos solventar tantas cosas. Afortunadamente, pues Javier Contreras, un amigo que estuvo al frente del Departamento de Cultura, le dio ese plus
para poder satisfacer tantas necesidades y sobre todo crear proyectos productivos. Equipas a una banda y ellos mismos van haciendo sus tocadas. De hecho, mi saludo a todos a Cayo, que implementamos apoyo a las dos bandas que tenemos ahí, y ellos ahorita salen a tocar, por ejemplo, se van a varias partes del estado, de Querétaro, de Monterrey, donde quiera los andan contratando, y nos da mucho gusto porque ese fue un proyecto productivo que reditúa en el bolsillo de las familias de este grupo. Entonces, así lo hicimos con varios grupos, donde el cual pudimos darles el apoyo, y sobre todo rescatamos las culturas, el apoyo a las iglesias, por ejemplo, para su fiesta patronal, también lo hicimos de esta manera. Y nuevamente decirles que es un compromiso el rescate de las culturas con sus amigos César Torres, porque tenemos que hacerlo. Tenemos que saber que los orígenes que traemos son muy buenos, son únicos y que somos de sangre, de una sola sangre. Esto es lo que más me gusta a mí, mi querido Matlapa, y el rescate de las culturas en César Torres también será una prioridad. Bueno, pues antes de irnos queremos platicar también con la señora Cristal. Es muy notorio que no es una figura decorativa en la campaña de César, sino es una figura activa. Y por eso queremos preguntarte, Cristal, ¿qué te dicen las señoras? ¿Qué te comentan? Y de manera especial, pues también algunos de los matlapenses, cuando ustedes asisten a sus ejidos y comunidades. Bueno, Jaime, pues créeme que hace como 6 años adquirí la responsabilidad junto con César trabajar en un equipo. Tomé el micrófono y me comprometí junto con él, que no es fácil. No es fácil porque cuando andas en campaña y más como mujer, pues muchas de las ocasiones únicamente el hombre habla, ¿verdad? Y la mujer no se compromete. Pero también algo de suma importancia es tener en claro que el DIF es una parte fundamental para que un pueblo progrese. ¿Por qué? Porque yo le he dicho siempre a César, el DIF es el corazón de la presidencia municipal, porque es ahí donde se acercan las familias más vulnerables de todo el municipio y donde sabemos que se acercan no por un gusto, sino por una necesidad. Y necesidad en lo más fuerte que les aqueja a las familias, que es en salud, que por un medicamento, que por un traslado. Ahorita si hacemos cuentas de una simple ida a San Luis, a Monterrey, y a donde van a los diferentes hospitales, personitas que a lo mejor ya tienen que asistir por un tratamiento, ya sea de cáncer, de enfermedades que ya tienen que seguir yendo, no pueden dejar sus tratamientos, y que si los abandonas como DIF, como presidencia municipal, ¿cómo le van a hacer? O sea, son boletos demasiado caros, 800, que si haces la cuenta pues son 2,000 pesos más un taco, más el taxi, y yo creo que lo menos que podemos hacer es darles un buen servicio y sobre todo entender que las necesidades prioritarias se viven en las familias, son en el DIF. Y créeme que cuando estuve en el DIF viví tantas cosas difíciles, porque me topé con muchas personitas que realmente viví con ellos en ocasiones enfermedades donde hubo personas que sinceramente no pudieron seguir, ¿verdad? Fallecieron, y cuando tienes ese corazón y ese compromiso con la gente, vives con ellos, te pones en sus zapatos, y de eso se trata, porque si estamos en esto, hay que hacer un compromiso juntos, un compromiso en equipo, y que el día de mañana podamos trabajar juntos, porque yo estoy convencida de que el DIF es una parte fundamental e importante, donde deben de tener un buen servicio, pero sobre todo un servicio con respeto y con humildad y con darle a la gente una atención digna. Bueno, tenemos aquí más notas. Aprovechando, se hace un agradecimiento a César Torres por el apoyo a los eventos de ciclismo de montaña que se realizaron el año pasado en nuestro pueblo naranjero, eventos en los cuales se trajeron a ciclistas que han participado en los Juegos Panamericanos de Palpa, Colombia. Una rapidita, Fred Otavo, una rapidita. Porque estamos olvidándonos de un sector que es historia y le ha dado fama a Matlapa, y son los tablajeros, hombre. Esos señores que han hecho la historia y las delicias culinarias ahí. ¿Va a seguir César con esa iniciativa de convocar a los de la asesina, a los grandes concursos y sobre todo fortalecer ese gremio que pues es la fama de Matlapa? Claro, la gran distinción que tenemos como la cuna de la asesina de Matlapa es importante. Aparte, como también estaba algo importantísimo, era los sábados de Huapango. Los sábados de Huapango era un programa de salud.
A lo mejor mucha gente lo entendía, mucha gente no, pero hoy que me dan la oportunidad de explicarlo a través de la televisión, es importante, era un programa de salud en el cual nosotros se le daba primeramente el empleo a un trío de Matlapa. Es importantísimo porque generabas empleo. La otra, por parte del presidente se le pagaba sus 3,000 pesos, 2,500, 3,000 pesos, para que ellos pudieran también tener un empleo. En segunda, ponías a activar a la gente. Había 60, 70, 100 parejas bailando en esos sábados de huapango. Hoy se ha perdido esto. Desafortunadamente ahí eran dos componentes muy buenas, porque era un programa de salud y un programa de rescate a la cultura. Esto era importante porque así también el centro de Matlapa se activaba. El comercio se activaba en la noche, ya había gente que iba a consumir al puesto de tacos, los refrescos, qué sé yo, digo. Ahí el centro de Matlapa se veía favorecido porque la gente iba también hacia su gasto y dábamos un fortalecimiento a la economía, a la economía municipal. Tendremos que hacerlo, eso es importante, el rescate. Con sus actores volverán las noches de huapanqueada estos sábados, sobre todo porque sé que es un programa de salud muy bueno y que es de beneficio para el municipio de Matlapa. La Feria de la Cecina, importante también, lo hicimos en su momento donde el gobernador nos felicitó por esa creatividad, por darle su lugar a los tablajeros, ¿verdad? Los tablajeros en los cuales pudimos apoyarlos de una manera, hacerles detonar el producto que tenemos a otro nivel, sí, y que Matlapa pues, se va a beneficiar. Hoy sabemos que mucha gente vende cecina en Querétaro, en San Luis, en Monterrey, a donde quiera llega nuestro producto, y esto es muy bueno, por eso saludo a los tablajeros, y trataremos de volver a hacer el evento de la cecina en Matlapa. Bueno, pues siguen llegando aquí cositas, dice, es la persona más viable para dirigir el destino de Matlapa. Con César tendremos apoyo, salud, infraestructura, becas, adultos mayores, traslados de pacientes, ecología. Soy Ángel Vivar Ortega, presidente del PRI en Matlapa. Efraín Méndez Aguilar, una rapidita. Borras. Primero, desearles éxito, ¿no?, en esta contienda, que todas las contiendas son difíciles, ¿no? Y de llegar a ser presidente nuevamente, César, ¿cuál sería la obra que más anhela César poder dejar en Matlapa, pero terminado, ya que sea la obra cumple? Buena pregunta, Efraín. Un sueño que lo he compartido y lo invito a la población, ¿sí? El Canfrí de Acalo, la construcción de esa escuela para esos seres humanos, mis amigos, personas con discapacidad y las señoras lo saben, ese fue mi sueño y invito a toda la población a hacer realidad este gran proyecto en favor de los niños con discapacidad, donde Matlapa tenga su escuela digna, ¿sí? La escuela digna, y poder hacer justicia social. Por cuántos años que llevamos como presidente, como Matlapa, como municipio, nadie había tomado una determinación de hacerles justicia social a estos amigos de discapacitados, y decirles que seguiremos en el mismo tema. Primeramente Dios nos dé la confianza del 1 de julio, esa será la prioridad de César Torres. Y demás proyectos que tenemos que hacer, porque Matlapa es un municipio nuevo, un municipio joven, que va en ascenso, y tendremos que ponernos a trabajar al 100%. Gracias por contar con una compañera que siempre está a mi lado y que es indispensable, una persona con responsabilidad en el DIF, y sobre todo que tenga buen corazón. Que tenga buen corazón, yo creo que en Cristal encontré esa persona que satisface muchas necesidades y que es muy apegada, muy trabajadora, y yo creo que esta parte es muy importante, porque lo comentaba ella, el DIF es el corazón de toda la presidencia, es donde acude los grupos más vulnerables que quieren el apoyo social. Por eso decirle que siempre le vamos a dar todo el apoyo. Me estoy comprometiendo con darle lo doble que se le daba en la administración pasada cuando estuvimos, para poder solventar tanta necesidad que existe. Lo decía ella, los traslados. Hoy vemos, desafortunadamente, la camioneta que conseguimos nueva, para traslado de pacientes y compañeros ciudadanos que quisieron ir a San Luis y ocupar el servicio, hoy tiene mes y medio descompuesta y está en Huichihuayán, ahí está abandonada, se le moló el motor. Vean que vean también el pueblo de Matlapa en qué condiciones está. Está toda golpeada y está abandonada. Tenemos mes y medio sin ella aquí y tanta falta que hace para hacer los traslados. Por eso el apoyo de un presidente municipal al DIF municipal va a ser muy bueno, y decirle que retribuiremos con lo doble para poder satisfacer tantas necesidades. Bueno, la maestra Lulú Pozos felicita a César y a su linda esposa Cristal. Por otro lado, otro dice: reconocemos los jóvenes el gran trabajo que se realizó en su administración, como la instalación del internet gratis en la zona centro. Pues César, desgraciadamente el tiempo ya se nos vino encima,
pues algo que desean agregar, primero Cristal y luego tú, César, para concluir. Bueno, pues agradecerles el espacio. Yo creo que estos espacios son muy importantes porque yo creo que la gente ya nos conoce, principalmente por el trabajo. Y algo que luego comenta, ¿verdad? Yo creo que nos pueden encontrar hasta en los tacos. Somos gente sencilla, gente de pueblo, que así nos lo han inculcado nuestros padres, tanto como los papás de César, como mis papás. Somos gente que yo creo que el contacto con la gente es importante para el día de mañana, poderles dar una atención digna. Y pues aquí echarle muchas ganas, pero sobre todo con mucha responsabilidad, compromiso y con cosas y promesas que se puedan cumplir, no con castillos en el aire, no con de hablar solamente por hablar. Aquí se trata de comprometerse, pero sobre todo con mucho respeto a la ciudadanía, como con realmente hablando sinceramente de lo que sí se va a poder hacer. Muchas gracias. No, pues igual, primeramente agradecerle a todo el pueblo de Matlapa y a todas las comunidades de gran cariño que han tenido hacia nosotros. La verdad que me siento bien cuando vas a un evento y te nutre la gente con su participación. Y hay cosas que hicimos que a lo mejor ya ni se acuerda uno de me lo decía una persona de ahí en Apanco, el de que estuvieron en Apanco. Dice César, yo gracias porque operaste a mi hijo del corazón, la verdad, no me acordaba de esa acción. Son cosas muy buenas y favorables. Yo creo que seguiremos en el mismo tema, César Torres y Cristal Quintero, siguen siendo las mismas personas y vamos a demostrarlo el 1 de julio. Después del 1 de julio, primeramente con el voto de confianza de la ciudadanía, por eso hacemos la invitación a todos y cada uno de los compañeros ciudadanos de Matlapa a que vean, César Torres, un proyecto de verdad, un proyecto que garantiza el crecimiento de mi querido Matlapa en todos los rubros. Por eso tendremos que hacer un papel importante, primeramente convencer, lo que andamos haciendo con la invitación que hacemos a todos y cada uno, y sobre todo a la población, que llevemos una fiesta en paz, una contienda electoral que es una fiesta, que son 2 meses, donde quien tiene que ganar es la mejor propuesta. Y decirles que nosotros seremos respetuosos, tanto con todos los demás compañeros candidatos y candidatas que están participando en esta elección, invitarlos a que hagamos una contienda de paz, de tranquilidad, que son 2 meses y que el día de mañana vamos a estar en el mismo pueblo todos y podemos saludarnos, invitarnos y saludarnos y estrechar la mano. Esto es importante, por eso desde aquí nosotros respetuosamente invitamos a todos y cada uno al proyecto de César Torres y Cristal Quintero en favor de la ciudadanía de Matlapa y poderles garantizar que un proyecto de verdad, un proyecto que sabemos, como lo decían ahí, la zona Wi-Fi va a volver a regresar a Matlapa y tantas cosas que tenemos que platicar, pero desafortunadamente los tiempos nos limitan aquí con el programa. Qué bueno, una hora se pasa muy rápido, ¿verdad? Y tenemos tanto tema de qué platicar. Por eso mi agradecimiento a Tamasvisión, que a través de ustedes podemos llegar a tanto rincón en mi querido Matlapa y a varios municipios, y saludar con mucha felicidad, gracias a todos los compañeros y amigos de Matlapa, e invitarlos a este proyecto, un proyecto en favor del municipio de Matlapa. Bueno, también un reconocimiento a la gente que está atrás, al ingeniero Eusebio, al licenciado Gustavo, que está en las cámaras, en controles, a Liz, y en el audio a Liz, y en los controles a Juan Jaime, y a este par de señorones, don Efraín Méndez Aguilar y Octavio Castillo Mendoza, nuestro Petro Hermano. Ya nos vamos, desgraciadamente el tiempo. Pues mi César, como siempre, Cristal, ha sido un placer tenerlos esta mañana aquí, ojalá no sea la última oportunidad, sigue la campaña por ahí. Por lo tanto, pues los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8.